Los invito a tener una palabra de oración antes de abrir la Biblia. Querido Señor que estás en el cielo, nos reunimos alrededor de tu palabra para que tú nos hables hoy a cada uno, Señor, a nuestro corazón, a nuestra razón. Y te pedimos que podamos entender un poco más el plan que tienes para nosotros. Danos un corazón humilde para aceptar tu palabra. Repréndenos con ternura, como siempre lo haces, para seguir creciendo en ti. Ayúdanos a ver, Señor, quiénes somos y quién eres tú. Gracias, Señor, por contestar esta oración. La pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Los invito a abrir las Biblias en Lucas capítulo 15. Y hoy vamos a reflexionar sobre un texto muy conocido, que posiblemente sea una de las historias que más se ha predicado en la Biblia. Pero estoy seguro que hoy Dios va a tener nuevas cosas también para nosotros y una nueva perspectiva. Vamos a abrir la Biblia en Lucas capítulo 15, versículos 11 en adelante. Dice lo siguiente: también dijo, un hombre tenía dos hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Cuando todo lo hubo malgastado, vino un gran hambre en aquella provincia y comenzó él a pasar necesidad. Entonces fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual lo envió a su hacienda para que apacentara cerdos. Deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Entonces se levantó y fue a su padre. Cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y lo besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su dedo y calzado en sus pies. Traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este, mi hijo, muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. El hijo mayor estaba en el campo. Al regresar, cerca ya de la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados, le preguntó, ¿qué era aquello? El criado le dijo, tu hermano ha regresado y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberlo recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrara. Pero él, respondiendo, dijo al padre, tantos años hace que te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino este hijo tuyo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Pero era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este tu hermano estaba muerto y ha revivido, se había perdido y ha sido hallado. Esta parábola es muy conocida. Es una parábola de dos hijos con un padre. ¿Cuál de estos dos hijos era el más bueno? ¿O cuál de estos dos hijos era el peor?
Evidentemente, los dos hijos tenían un problema. Y los dos hijos aparentemente eran bastante desconsiderados o bastante malvados. El hijo menor parece que tiene la iniciativa y entonces va y le pide la herencia al padre. Me imagino que el hijo mayor le habrá dicho, no, no seas rebelde. No es el momento de recibir la herencia. Aunque esa era una costumbre que los judíos la aprobaban, no era algo que era ajeno a la cultura lo que estaba sucediendo. Sin embargo, ellos deciden pedir la herencia antes, mejor dicho, el hijo menor. Y el padre, cuando el hijo menor le pide la herencia, no solamente se la da a él, sino que también se la da al hijo mayor, porque dice, y les repartió los bienes. O sea, puede ser que el hijo mayor le haya dicho al hijo menor, eres un rebelde porque estás pidiendo la herencia, pero cuando él recibió la herencia se quedó calladito. Así somos nosotros muchas veces. Podemos protestar contra algo que pensamos que otra persona está haciendo mal hasta que vemos que lo que esa persona está haciendo, y si lo logra, nos beneficia a nosotros, entonces nos quedamos callados. No me voy a detener tanto en los detalles, pero estos dos hijos tenían un problema. ¿Y cuál era el problema? Los dos tenían el mismo problema. Estaban interesados en la herencia del padre. Vivían para la herencia del padre. Vivían para recibir esa bendición. Y ahí viene una de las diferencias. El hijo menor recibe la herencia. Está un tiempo trabajando en la casa del padre, pero se aburre, no aguanta vivir en los parámetros del padre, no aguanta vivir en los parámetros de la casa, y él ya no quiere trabajar más. Él quiere ir a desperdiciar y a despilfarrar la herencia. Y se va a un lugar apartado. Mientras que el hijo mayor se queda en la casa para seguir ahorrando. El hijo mayor se queda en la casa para seguir trabajando por algo más. Ya había recibido la herencia, pero él posiblemente pretendía algo más y se queda trabajando para eso. Él no quería despilfarrar. No, era más sensato. Pero estos dos hijos, los dos tenían el mismo problema. ¿Y cuál era el problema que tenían estos dos hijos? Ninguno conocía verdaderamente a su padre. Los dos tenían un problema con el padre. Y por eso el hijo menor, él sabía que no podía despilfarrar la herencia en la presencia del padre, porque en la casa del padre había ciertos parámetros. Y mientras esté en la presencia del padre, él no podía vivir esa vida que él pretendía vivir. Y se va lejos del padre. Pensando que el padre realmente lo que le pedía en la casa o el estilo de vida que le pedía que se viviera en la casa era algo que coartaba su felicidad. El hijo mayor tenía un problema también con el padre. Porque si nosotros vemos el hijo mayor que había recibido la herencia, podría haberse quedado trabajando con el padre para administrar la herencia. No, pero él se va al campo a trabajar. Él quería seguir ganando más herencia. ¿Y qué fue lo que hizo una diferencia en la vida del hijo menor? Que no hizo una diferencia en la vida del hijo mayor. Lo que hizo una diferencia en la vida del hijo menor fue una crisis. Él gastó todo. Pero hasta ahí todo iba bien. Pero el problema es que de repente vino un hambre. Y posiblemente el hambre que vino en el país donde estaba el hijo menor también fue un hambre que vino en el país donde estaba el hijo mayor. Pero había una diferencia entre los dos. El hijo menor se había alejado mucho del padre, mientras el hijo mayor se había quedado cerca del padre, pero no en comunión con el padre. Él se había quedado tan cerca que podía seguir recibiendo las bendiciones del padre, pero no tan cerca tampoco como para vivir en la presencia del padre y estar con él. El hijo menor se fue lejos del padre. Y es interesante que parece que el hijo menor, el que se fue más lejos del padre, fue el más beneficiado.
Y es, acá viene un concepto que muchas veces no entendemos. Dios no puede dejar de bendecir al que tiene cerca. No lo puede dejar de bendecir porque Dios lo único que hace es bendecir. Pero entonces Dios, cuando tú no te quieres entregar a Él, cuando quieres estar cerca pero no quieres estar entregado, te dice: yo quiero más vale que seas frío, pero no que seas tibio. Porque como eres tibio, yo te sigo bendiciendo y tú piensas que estás bien porque estás cerca mío. Yo no puedo dejar de bendecirte. En realidad estos dos hijos representan las dos clases de cristianos que muchas veces encontramos en las iglesias. El hijo mayor es un hijo vegetariano que recibe la bendición de ser vegetariano. Tiene un poquito más de energía. No se droga y eso le trae también buenas consecuencias. Tiene una buena familia. Está activo en la casa del padre, en los campos del padre. Pero no tiene una relación con el padre, pero como vive dentro de los perímetros donde las bendiciones del Padre lo alcanzan, cuando viene una hambruna no se siente afectado porque ha recibido muchas bendiciones por estar cerca del Padre. En cambio, el hijo menor se anima a irse lejos porque no quiere saber nada del Padre. Quiere ir a despilfarrar las bendiciones que recibió el Padre, a no vivir en la presencia del Padre. Pero cuando tú te alejas de Dios, hay algo que Dios es tan poderoso que los resultados del mal, así todo, te pueden llevar a Dios. Y es interesante que dice que cuando vino esta crisis, cuando este hijo pródigo estaba criando cerdos, cuando estaba viendo, dándose cuenta de lo que estaba viviendo, dice allí en el versículo 17 que este hijo pródigo volvió en sí, se despertó. E hizo una comparación: yo vivía antes tan bien en la casa de mi padre y ahora miren lo que estoy haciendo, estoy deseando la comida de los cerdos. Y volvió en sí, hizo un razonamiento de causa y efecto, un razonamiento lógico, y se dio cuenta que a toda persona inteligente ahora lo que más convenía era vivir cerca del padre. Y entonces toma una decisión: me levantaré e iré a mi padre. Pero no toma una decisión basado en una motivación correcta. No, él toma una decisión porque tenía hambre. Él toma una decisión simplemente porque tenía hambre y compara que los jornaleros de la casa del padre vivían mucho mejor que él y comían mucho mejor que él. Y entonces por ganar esa comida dice: voy a volver a mi padre. Y ahora quiero decirte algo. Nadie, y cuando digo nadie es nadie, se acerca a Dios por una motivación pura. Todos, absolutamente todos nos acercamos a Dios con una motivación contaminada, por un interés que no está en Dios. ¿Y sabes qué? A Dios no le interesa. A Dios no le interesa por qué te acercas a Él. Simplemente le interesa que te acerques. Y cuando este hijo tomó la decisión de volver, comenzó a haber una conciencia a medida que se acercaba a la casa. Pero cuando se acerca a la casa se encuentra con algo que él no se esperaba. Allí a lo lejos ve a su padre. Y cuando ve a su padre le da vergüenza. Él ya había pensado lo que le tenía que decir: padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No merezco ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y ya había preparado su discurso para incluso parecer humilde delante del padre. Pero lo que no se da cuenta es que cuando el padre lo ve venir a lo lejos, él esperaba tan siquiera una mirada de reprensión como diciendo: hijo, tanto tiempo. Pero no, empieza a ver que el padre comienza a correr. Y comienza a correr y comienza a ver las lágrimas en los ojos del padre. Y no solamente eso, cuando llega el padre delante de él, se tira arriba de él, se tira en su cuello y lo besa. Y lo besa. Y ahí el hijo pródigo es transformado.
El hijo pródigo es transformado por el amor del padre que nunca había conocido, porque había estado lejos de él. Había estado en la casa, pero nunca había estado con el padre. Nunca se había dejado abrazar por el padre. Y ustedes ya han escuchado los detalles de esta historia, cómo el padre no le interesa que él esté sucio, que él huela a cerdo. No, lo agarra y lo besa y le muestra su felicidad. No hay palabras de reproche. No hay preguntas de por qué. No hay incluso decir, tanto tiempo tardaste. No, el padre no pierde tiempo haciendo preguntas porque el padre sabe todo. Al padre lo único que le interesa es que vengas a él. Y por eso yo no sé a quién le estoy hablando, que está atrás de las cámaras o atrás de su computadora o su teléfono. Pero quiero decirte que hoy Dios ha hecho que te conectes porque tiene un mensaje para ti. Dios quiere que entiendas que tú eres su hijo y que no importa cuán sucio estés, no importa cuán bajo hayas caído, Él quiere recibirte. Y quizás tú pienses que estás conectado con este sermón por casualidad. No, Dios hoy tiene un mensaje para ti. Y Dios quiere que vuelvas a la casa. Pero no quiere que vuelvas a la casa porque tú ya estuviste en la casa. Quiere que vuelvas a Él. Cuando estuviste en la casa no estuviste con Él y por eso te fuiste. Cuando estuviste en la casa no lo conociste a Él. Simplemente conociste la casa, conociste las reglas de la casa. Te dijeron un montón de reglas. Es más, te dejaste llevar por el ejemplo de tu hermano mayor. Y tu hermano mayor que trabajaba, que seguía las reglas, que obedecía, llegó un momento que eso te llegó a agobiar porque había un vacío que nada te lo llenaba. Y pensabas que ese vacío estaba en una tierra lejana, que lo ibas a llenar en una tierra lejana despilfarrando la herencia. Y ahora que estás en una tierra lejana, te das cuenta que tu vacío sigue más grande y más grande que nunca. Y por eso hoy el Padre te dice, ven a mí, déjate abrazar por mí. Y el Padre hoy te dice, ven porque no, yo no te voy a recriminar, no te voy a preguntar nada, solamente déjame abrazarte. Y cuando este hijo llega, dije, saquen el mejor vestido y vestidle, ponedle un anillo en su dedo y calzadlo en sus pies. Dios no quería que este hijo pase por la vergüenza de que la gente se dé cuenta de que había estado alimentando cerdos. Dios no quiere humillarte cuando vengas a la casa. Ah, no, es que si pecó, vamos a bautizarlo. Él se tiene que rebautizar. Sí, te tienes que rebautizar, pero no como un acto de humillación. El bautismo no es un acto de disciplina. El bautismo es la celebración del beso de Dios. Pero muchas veces en las iglesias hemos utilizado el bautismo como si fuera una disciplina, como si fuera un acto de humillar a alguien, decir, pecó, ahora que se bautice. Parece que el bautismo es un testimonio de que he pecado. Y el bautismo es el testimonio de que me encontré con Cristo, que me encontré con el Padre y que Él me abrazó y me vistió y me dio algo que no merecía. El padre dijo, traed el becerro gordo y matadlo y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Pero la parábola no termina ahí. La parábola aparentemente estaba dirigida o estaba centrada en el hijo pródigo mayor. Cuando decimos la parábola del hijo pródigo, que la han titulado, no, esta parábola no se llama la parábola, no tendría que titularse así, está mal. Es la parábola de los hijos pródigos, si podríamos decir así. Pero para mí es la parábola del padre amante. El centro de esta parábola no son los hijos, el centro de esta parábola no es la herencia, el centro de la parábola es el amor del padre.
Y ese es el centro de la casa. Lo importante de una casa no son las reglas, lo importante de la casa no es el trabajo, lo importante de la casa no es lo que allí se hace o lo que no se hace, lo importante de la casa es el dueño de la casa. Y ahí llega el hijo mayor, que estaba en el campo, estaba también lejos pero cerca. Y como estaba cerca, ya lo expliqué eso, no sentía tanta necesidad como aquel que se animó a irse bien lejos. Porque el padre lo seguía bendiciendo. Y al estar cerca seguía de alguna manera recibiendo las bendiciones del padre. Aunque él trabajaba para recibirlas. Y dice que este hijo que volvía a la casa oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Y el criado dijo, tu hermano ha regresado y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberlo recibido bueno y sano. Te hago una pregunta. Dice después, antes de hacerte la pregunta, porque dice, entonces se enojó y no quería entrar. ¿Con quién se enojó este hijo mayor? ¿Con quién se enojó? ¿Con el hermano? No, ¿con quién se enojó? Con el padre. Y esto muestra claramente que este hijo mayor tenía un problema con el padre, tenía un problema con Dios. Y se enojó con el padre. Porque el padre había hecho una fiesta por el hijo que había llegado y que había despilfarrado la herencia con rameras y prostitutas. Porque las personas que son como, o los que somos, como este hermano mayor, nos deleitamos en ver personas que caen y hablar de ellos, para subirnos en un pedestal y decir, gracias Señor, porque yo no soy como esos que despilfarraron la herencia. Yo tengo una buena familia, hago el culto familiar todas las mañanas y las noches, soy maestro de escuela sabática, mis tíos y mis padres han fundado iglesias, hago homeschooling y todas las cosas que ustedes ya saben, que usamos para subirnos en un pedestal y sentirnos que somos mejores que otros. Y allí este hijo se enoja y no quiere entrar. Y ahora fíjense, este padre amante, así como el padre amante salió y corrió y besó a su hijo pródigo que venía de un país lejano, este padre amante cuando se vio que el otro hijo no quería entrar, salió también a buscarlo. Pero no se pudo tirar encima de él porque estaba tan enojado con el padre que el padre no quería forzar un cariño que no era bien recibido. El gran problema de las personas que tienen una moralidad alta es que no aceptan el beso de Dios. No lo aceptan. No aceptan el amor. Eso es gracia barata. No, hablar del amor, eso es sentimentalismo. Acá hay que hablar de obediencia. Acá hay que hablar de lo que hay que hacer. No vaya a ser que la gente se piense que todo es fiesta. Y que solamente pasa por comer el becerro gordo. Estas personas que trabajan para ganar el favor de Dios están trabajadas y cargadas. Y por eso no tienen alegría, lo único que tienen es enojo. Y claro, y podemos ver cuál era el problema, porque dice en el versículo 29, dice que el padre le rogaba, por favor, le rogaba que entrara. Este hijo es como las personas que están activas en la iglesia, esas personas que les dan un programa y lo hacen súper bien, esas personas que les dan una responsabilidad, son presidentes de una comisión y la dirigen súper bien, pero no tienen una relación con el padre. No, para ellos todo es la casa, todo es la herencia, todo son las bendiciones, pero no quieren al padre porque es demasiado bueno.
Son personas que no les gusta estar en la escuela sabática, no les gusta sentarse en un sermón, no les gusta, ah, no, pero están súper activos trabajando en el campo. Tienen un problema con el padre. Y hoy quiero decirte a esa persona, ¿y sabes por qué conozco bien a estas personas? Porque yo fui una de estas personas. Estas personas son lo que llamamos comúnmente fariseos. Ah, no, pero los del tiempo de Jesús son los fariseos. No, está lleno ahora, lleno, lleno. De gente que no se alegra cuando viene el hermano pródigo, porque ellos han trabajado. Y fíjense lo que le responde este hijo mayor al padre. En el versículo 29 dice, pero él respondiendo dijo, padre, tantos años hace que te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado un cabrito para gozarme con mis amigos. No lo había desobedecido jamás, había cumplido las normas, había cumplido la ley, había sido responsable, y no le sirvió de nada porque al padre no le interesaba eso. Tú puedes estar obedeciendo los 10 mandamientos y estar lejos del Padre. Tú puedes ser fiel a las normas y estar lejos del Padre. Tú puedes ser un defensor de la casa, un defensor de la iglesia, un defensor de la doctrina y estar lejos del Padre porque no entendiste nada. Lo importante de la iglesia es el Padre. Ahora es interesante, le dice, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido, y no me has dado ni un cabrito, no dice el becerro gordo, ni un cabrito, yo no te estoy pidiendo ni el becerro gordo, un cabrito, ¿para disfrutar con quién? ¿Para disfrutar con quién? Con los amigos. El padre no estaba en la ecuación de este hermano mayor, el padre no existía, él quería disfrutar con los amigos. ¿Con quiénes amigos? Con los amigos con donde se reunía a criticar al hermano cuando llegaban las noticias del hermano que estaba gastando la herencia en prostitutas y todo. Y dice, ay, este hermano, el mundo está tan corrompido y mi hermano está metido allí. Nosotros no, nosotros estamos trabajando acá. Nosotros guardamos los mandamientos, nosotros, pero él, con esos amigos quería disfrutar un cabrito, no quería disfrutar el cabrito con el padre. Porque a esas personas no les interesa el Padre, porque cuando se encuentran con el Padre se dan cuenta que tienen que cambiar todo. Y cuando el Padre los llama y les pide que se dejen abrazar, muchas veces somos demasiado orgullosos para aceptar el abrazo del Padre y que nos diga que las vestiduras que tenemos no sirven de nada y que están sucias. Entonces ahora este hijo mayor le dice al padre, pero cuando vino este tu hijo, el hijo tuyo no es mi hermano, es tu hijo. ¿Sabes por qué no es mi hermano? Porque se equivocó demasiado. Él no obedeció como yo. Has hecho matar el becerro gordo. Y el padre ahora le dijo algo que no había entendido nunca el hijo mayor. Hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. ¿Por qué estás trabajando para ganar mis cosas? Si todas tus cosas, yo ya te di una herencia, pero así todo, aquello que ya te di, ahora te quiero decir que lo mío es tuyo porque eres mi hijo. No tienes que trabajar por eso. No tienes que obedecerme para tener mi bendición. Si me obedeces es porque estás en mi presencia, porque me amas, pero no para ganar mi bendición, porque todo lo mío es tuyo. ¿Sabes qué? Dios nos dejó miles de promesas en la Biblia. Y lo único que pide Dios es que las reclamemos en el nombre de Jesús, esas promesas, y que las reclamemos aunque no merezcamos nada, pero a nosotros no. En vez de reclamar las promesas de Dios, decimos, me voy a portar bien para recibir la bendición de Dios. Y empezamos a portarnos bien para recibir la bendición de Dios. Y vemos que muchas veces las bendiciones no llegan y aquel que no se portó bien, de repente recibe todas las bendiciones y decimos, ¿pero esto qué es? Si yo me he portado bien toda la vida, he obedecido toda la vida y aquel que no, que desobedeció recibió la bendición. Es que la bendición es el Padre. La bendición es dejarte abrazar por Dios. Es vivir para Él. Tú puedes vivir obedeciendo y no vivir para la gloria de Dios.
todas mis cosas son tuyas, reclámalas, porque ya son tuyas, dice Dios. No necesitas obedecer para recibir mi bendición. Yo te bendigo y después tú obedeces, pero no para ganar las bendiciones, sino porque te bendije. Esa es la ecuación del verdadero cristianismo. Y entonces el Padre termina diciendo, era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este tu hermano estaba muerto y ha revivido, se había perdido y ha sido hallado. Es necesario hacer fiesta. ¿Sabes por qué hay iglesias amargadas? Porque no hacen fiesta. ¿Y por qué no hacen fiesta? Porque ven la vida con una visión diferente a la del cielo. En el cielo hay fiesta cada vez que un pecador arrepentido se deja abrazar por el Padre. Y por eso al cielo le encantaría que todas las semanas haya fiestas en la iglesia. Pero a nosotros no nos gusta la fiesta. No es necesario para nosotros alegrarnos porque estamos demasiado ocupados trabajando para ganar la herencia. ¿Cuál es tu condición? Quiero terminar esta parábola, no el sermón todavía, agregando algo. Como es una parábola, yo también puedo hacer una parábola sobre la parábola. Acá hay tres personajes o cuatro, podríamos decir, está el Padre, que representa a Dios, está el hijo menor, que pide la herencia y se le da a los dos hijos, y está el hijo mayor. Y están los siervos o los jornaleros. Pero aquí falta alguien en esta parábola. Cuando vino el hijo, el hijo que se fue a otro país, el padre no lo recriminó. Simplemente lo vio como estaba, lo aceptó como estaba, lo vio con esos trapos sucios. ¿Y qué dijo? ¿Qué dijo el padre? Sacad el mejor vestido y vestidle. La pregunta es, ¿de dónde sacaron el mejor vestido? ¿A la medida de quién era el vestido? Y ahora permítanme imaginarme algo. Yo no creo que hayan tenido tiempo un costurero para coser un vestido rápido ahí, porque no sabían que iba a venir allí el hijo pródigo. Yo creo que ese vestido era el vestido del hijo primogénito. Y le voy a agregar a esta parábola algo. No porque le falte algo, sino... el hijo primogénito posiblemente, cuando otro país hizo guerra y quiso conquistar la hacienda donde vivía el padre, donde vivían los hijos, el hijo primogénito salió a luchar para que nadie conquiste esa hacienda, y en esa lucha perdió la vida. Para que sus hermanos puedan seguir recibiendo las bendiciones que él mismo había trabajado para llegar, para que sus hermanos las puedan heredar. Sus hermanos eran chiquitos y no lo entendían, no lo sabían, pero allí habían quedado los vestidos en el armario. ¿Para quiénes eran esos vestidos? Para aquellos que se habían ido de la casa y que volvían con olor a cerdo, que volvían transpirados, que volvían quizás para comer, no porque les interesara el Padre, pero para aquellos que se dejen abrazar y besar por el Padre. Y allí estaban esos vestidos gratis para aquel que los quiera recibir. En estas semanas muchas personas me han escrito diciendo, pastor, especialmente después de los dos últimos sermones, pastor, quiero volver a la iglesia. Y yo digo, amén, gloria a Dios, gloria a Dios. Hay mucha gente que se fue de la casa.
Vuelve a la iglesia, pero no vuelvas a la iglesia, vuelve al Padre. Y cuando vuelvas al Padre te vas a quedar en la iglesia, porque la iglesia es la casa. Pero no tiene sentido estar en la casa si no estoy en comunión con el Padre. Ven al Padre y déjate besar por Él y deja que Él te vista. Y Él desde ahora te va a considerar no de acuerdo a tus vestiduras, sino de acuerdo a las vestiduras de tu hermano mayor que dio su vida por ti. Ya no serás visto como el hijo pródigo con olor a cerdo, sino que serás el hijo que siempre fue hijo, con vestiduras perfumadas. Tienes que creer en el perdón de Dios, tienes que creer en el amor de Dios, tienes que creer en el beso de Dios y vuelve. Ojalá que después de este sermón haya personas que quieran volver, para encontrarse con el Padre. No sé si en el sermón pasado o hace dos sermones alguien puso en el chat: yo fui una persona que iba a la iglesia y estaba fijándome cómo se vestían, cómo comían, cómo hacían. Y desde que me encontré con Cristo, cambió todo. Esos son los testimonios que son un poquito más difíciles de encontrar, pero también hay Nicodemos que están dispuestos a romper con la tradición y a romper con el orgullo y a romper con todo, y que están dispuestos a aceptar el beso de Dios y las nuevas vestiduras que Dios quiere dar. Esto es una parábola que contó Jesús. Pero ahora quiero llevarte un pasaje donde Jesús, es una historia de la Biblia donde está representada esta parábola. Lucas capítulo 5. Versículo 17 en adelante, dice así: aconteció un día que Jesús estaba enseñando, y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea, de Judea y Jerusalén, y el poder del Señor estaba con él para sanar. Sucedió que unos hombres traían en una camilla a un hombre que estaba paralítico. Procuraban entrar y ponerlo delante de él. Pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado lo bajaron con la camilla y lo pusieron en medio delante de Jesús. ¿Quién era este paralítico? Este paralítico vivía en Capernaum. Jesús estaba en una casa, y donde está Jesús, no importa dónde sea, donde está Jesús, eso se transforma en un templo. Y Jesús aparentemente estaba en la casa de Pedro o de la suegra de Pedro, no sabemos bien. Y allí estaba predicando. Tuve la oportunidad de estar en Capernaum. Y cuando nos dijeron, vamos a ir a Capernaum, yo me imaginaba que iba a encontrar una ciudad grande, o sea... Claro, no están los edificios allí en Capernaum, pero están las bases de las casas y eso, y me iban a encontrar una ciudad grande. No, Capernaum, para los que están aquí en Forest City, es quizás más chico que el campus de esta iglesia, o era más chico. O sea, uno podía gritar de una esquina en Capernaum y quizás el que esté ya en el campo podía escuchar al que gritaba. Era una ciudad pequeña, porque así eran las ciudades de esa época. O sea, que en una ciudad pequeña, y una ciudad donde ustedes saben ese dicho que dice, como dice el dicho este, pueblo chico, infierno grande. O sea, todo se sabe, todo el mundo sabe la vida de todos. Y en esta ciudad había un paralítico, pero este paralítico no era paralítico porque tuvo un accidente, no, era paralítico porque había vivido su vida en una manera libertina. Había tenido... Le gustaba salir con mujeres, y le agarró una enfermedad que lo paralizó. Imagínense, este paralítico, todos pasaban por la casa y a los chicos les contaban y le contaban la historia en los cultos familiares, y decían, le contaban la historia del paralítico y le decían, ven, te dan cuenta, eso no hay que hacer. Es malo. Miren cómo quedó. Miren cómo quedó. Allí está, ¿ves? No puede caminar. No puede caminar por haber vivido la vida libertina, por haber desobedecido. ¿Y era verdad? Era verdad. El problema es que cuando nosotros hacemos juicios de las personas, no sabemos bien cuáles eran los
los entornos en los que personas vivían. Y así todo, aunque los entornos hayan sido buenos y esas personas decidieron mal, no tenemos por qué juzgar. Y a este paralítico le habían dicho que había un humilde carpintero que decían que era el Mesías, que estaba sanando enfermos. Y llegó a Capernaum y entonces él empezó a sentir todo el movimiento que había en la ciudad, que había en ese pueblo. Y entonces vinieron unos amigos y le dijeron: está Jesús allí, llévenme a donde está él, llévenme a esa casa. La esperanza de encontrarse con la sanidad de su vida iba creciendo en la medida que iban acercándose a la casa, que posiblemente eran 2 cuadras nomás. Pero cuando llegaron, chasco, una multitud. Quisieron meterse y quisieron hacer fuerza a los amigos porque los llevaban en una camilla y nadie los dejaba pasar. Y más, cuando vieron que era el paralítico, que el paralítico, no, tú no tienes lugar aquí, ¿qué haces aquí? Es que yo soy paralítico y quiero que Jesús me sane. ¿Qué? Pero quédate en la camilla, tú no puedes. La iglesia de Capernaum no era muy diferente a las iglesias de ahora. Muchas veces las iglesias están llenas de personas que rodean a Jesús y que no dejan entrar al verdadero necesitado. ¿Y quiénes había allí en esa iglesia? Había fariseos orgullosos, escribas, curiosos, gente que quizás pensaba que Jesús era un profeta, que no sentían necesidad. Es más, había muchos que iban a criticar a Jesús. Pero esta persona que había desperdiciado la herencia con prostitutas sentía una necesidad de caminar. Él creía que era, pero había algo en el interior que era más allá, que él no se daba cuenta, no lo podía identificar. Ese paralítico estaba sintiendo lo mismo que tú estás sintiendo allí mientras estás mirando este sermón. Estás paralizado en la vida. Quieres caminar. Y tienes ganas que te lleven a Jesús porque no sabes cómo ir a Jesús. Bueno, vinieron los amigos, lo llevaron. Y hubo algo en este paralítico que creo que fue el Espíritu Santo, que creo que es el impulso de la fe, porque cuando Jesús pasa cerca tuyo, despierta la fe en tu vida. Y cuando despierta la fe en tu vida, este paralítico se empezó a dar cuenta que Jesús no se hace responsable de la gente que lo rodea, solamente se hace responsable de la gente que lo sigue. ¿Entendiste? Jesús solamente se hace responsable de la gente que lo sigue, no de aquellos que lo rodean. Ah, no, porque yo no voy a la iglesia porque está llena de hipócritas. Sí, allí la casa de Pedro estaba llena de hipócritas también. Vuelvo a repetirte, Jesús no se hace responsable de las personas que lo rodean. Solamente se hace responsable de las personas que lo siguen. Y Jesús te está llamando para que lo sigas, no para que lo rodees. Si tú vas a ir a la casa de Pedro para rodear a Jesús, como hacía el hijo mayor, como hacía el hijo pródigo antes de ser pródigo, no vayas a la casa, no tiene sentido la casa. La casa es la maldición más grande que existe. Pero no dejes de ir a la casa por causa de aquellos que rodean a Jesús. Porque entre los que rodean a Jesús hay hipócritas. Entre los que rodean a Jesús hay escribas y fariseos. Entre los que rodean a Jesús hay curiosos. Entre los que rodean a Jesús hay negociantes. Pero ¿sabes qué? Entre los que rodean a Jesús hay 11 discípulos también que lo siguen, con defectos, que están aprendiendo, pero han decidido aceptar el beso de Jesús. Y por eso cuando hay fe en la vida, si no hay lugar para entrar donde está Jesús por la puerta, entonces me meto por la ventana. Y si no hay lugar por la ventana, me meto por el techo. Porque eso es lo que hace la fe. La fe tira abajo obstáculos. La fe no se queda en justificaciones vanas. La fe no le echa la culpa a la gente. La fe avanza. Y por eso si tú estás tirado allí, estás con culpa, estás con toda tu situación de vida, hoy Jesús te llama y te dice: ven a mí. Pero no me puedo levantar. Hazlo por fe. Y puede haber 4 amigos que sepan de alguien
que está viviendo esa situación, hoy yo te llamo en el nombre del Señor y ve a buscar a tu amigo paralítico y tráelo a Jesús. Ya no necesitas llevarlo a la casa de Pedro. ¿Por qué? Porque Jesús puede estar en tu vida. Y si tú vas en el nombre de Jesús a visitar a tu amigo paralítico va a ver a Jesús en ti. Y allí abrieron un hueco en el techo y lo bajaron. Jesús estaba hablando, todo el mundo paró, porque imagínense que de repente se abra el techo acá y empiecen a bajar una camilla. Todo el mundo paró y algunos habrán dicho, ¡irreverencia! ¡Están parando el culto en el medio del culto! Pedro se habrá preocupado un poco por el techo, porque ahí va a tener problemas con la suegra. Sin embargo, lo bajaron, toda la gente estaba allí pendiente y lo ponen en el piso. Jesús lo mira a los ojos a este paralítico y le dice, ¿qué quieres que te haga? Y el paralítico mira a Jesús y le dice, Señor, hazme caminar. Jesús lo miró, Jesús miró a la gente, lo miró de vuelta al paralítico, miró de vuelta a la gente y dijo, yo quiero decirles que si bien Dios perdona los pecados, las consecuencias siempre van a quedar. Y por eso, si tú no quieres quedar paralítico, no fumes, no bebas, no salgas con mujeres, porque eso te va a dejar paralítico. Te perdono, querido, pero te vas a quedar ahí porque las consecuencias yo no las saco. ¿Lo dijo eso Jesús? No, eso está en el Evangelio que se escribe con la tinta de nuestro orgullo, que nos enseñaron desde chiquitos. No peques por temor a las consecuencias. No, tú no dejas de pecar por temor a las consecuencias. Tú dejas de pecar por amor a Jesús. No es por temor a las consecuencias. Pero nos han enseñado un evangelio basado en obras. Un evangelio que me tengo que portar bien para que Dios me bendiga. Un evangelio que muestra a Dios como si fuera malo, como si fuera un manipulador que dice, yo te voy a bendecir cuando tú hagas esto. Entonces te bendigo si lo haces. Si no haces, no. ¡No! Eso no está en la Biblia, no es un mensaje de la Biblia, es un mensaje que inventamos nosotros. ¿Hasta cuándo vamos a entender? ¿O no vamos a entender? De que Dios nos ama y que solamente pide que vengamos a Él así como estamos. Ah, no, pero pastor, ese mensaje es un mensaje que va a traer en la iglesia, va a ser una iglesia libertina. No, 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 no. La iglesia está libertina por causa del mensaje que hemos predicado, por estar predicando salvación por las obras. Es por eso que la iglesia es libertina. Jesús, cuando vio ese paralítico y vio la mirada de ese paralítico, se dio cuenta que ese paralítico no necesitaba caminar. Ese paralítico necesitaba perdón. Porque cuando Dios se encuentra contigo, no te da lo que tú le pides, te da lo que realmente necesitas. Y Jesús le dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. ¡Qué alivio! ¡Qué alivio! Todos los músculos del paralítico estaban tensos y ahora se relajó. Una sonrisa nació. Se había encontrado con una mirada que no lo condenaba, que no lo acusaba, que lo perdonaba, que le daba una vestidura, lo estaba besando y le estaba poniendo una vestidura nueva. No importaba que se haya acostado con prostitutas, no importaba que había sido un libertino, porque a Jesús no le interesa tu pasado, solamente le interesa tu presente y tu futuro. Demasiado, demasiado castigo tienes con el pecado te castiga, el pecado te condena, y por eso Jesús no necesita darle condenación a alguien que ya está condenado, Él necesita darle salvación. Y a eso vino Jesús, a salvarnos, a perdonarnos. Ese fue el mensaje de Jesús, perdón. A pesar de, perdón.
Entonces Jesús miró a los fariseos. ¿Y saben qué? Para saber lo que piensa un fariseo no se necesita ser Dios. Yo no creo, o sea, sin duda que Jesús estaba con Dios y Dios le mostró, pero era la inteligencia de Jesús que se dio cuenta de lo que estaban pensando los fariseos. ¿Quién es este para perdonar pecados? ¿Quién es? Y entonces Jesús hizo una pregunta. ¿Qué es más fácil? ¿Perdonar pecados o decirle a este paralítico, levántate y anda? Y yo te pregunto hoy a vos, a ti, ¿qué es más fácil? ¿Qué es más fácil para Jesús? ¿Perdonar tus pecados? ¿O salvarte del coronavirus? ¿O salvarte de esa enfermedad, sanarte de esa enfermedad que tienes? ¿O ayudarte en tu problema económico? ¿Qué es más fácil para Jesús? ¿Qué es más fácil para Jesús, hacer caminar un paralítico o perdonar pecados? Para Jesús lo más fácil es hacer caminar un paralítico. Porque Él con una palabra de la nada sacó todos los mundos. Él con una palabra puede hacer lo que quiera. Y para Él decirle a alguien, levántate, anda, es algo pero facilísimo. Dios lo puede hacer. Pero para Jesús decir, tus pecados te son perdonados, Jesús tuvo que dejar el trono del cielo. Tuvo que hacerse niño y nacer en un pesebre. Tuvo que caminar por las polvorientas calles de Galilea. Tuvo que ser cuestionado por los religiosos de su época. Tuvo que ser perseguido. Y tuvo que morir en una cruz. ¿Qué era más fácil para Jesús? ¿Perdonar pecados o hacer caminar al paralítico? Por supuesto que hacer caminar al paralítico. Pero ¿sabes qué? Jesús siempre comienza por lo más complicado. Porque Jesús hizo lo que es complicado para Él, lo hizo facilísimo para ti. Y lo hizo facilísimo para mí. Solucionar el problema del pecado era algo tremendo, era algo imposible. Pero Jesús se hizo hombre e hizo todo aquello que nosotros no podemos hacer para que nosotros podamos tener todo aquello que Él puede tener. Y por eso Jesús le dijo, tus pecados te son perdonados, pero para que ustedes vean que yo tengo poder para perdonar pecado por todo lo que estoy haciendo, lo que haré y lo que hice. A ti te digo, levántate y anda. Y el paralítico se levantó y anduvo. Y todos glorificaron al Señor. Aquí vemos dos tipos de cristianos. Los cristianos de la iglesia cerrada, que lo único que hacen es cerrar iglesias, pero que no dejan la iglesia abierta. El coronavirus no cerró las iglesias. Hay un virus que es peor que el coronavirus, que ya tenía las iglesias cerradas por años, que es el coronavirus del orgullo. El coronavirus de aquellos que quieren ganar la salvación trabajando, de aquellos que creen que hay que merecer el amor de Dios. Y no son personas malas, así nos enseñaron, pero tenemos que acabar con ese evangelio que lo único que hace es cerrar iglesias. No, y así como el hijo pródigo, quizás ahora en esta crisis del coronavirus haya personas que despierten y vuelvan en sí. Digo, quiero buscar al Padre en la iglesia. No quiero ir más a la iglesia a simplemente ser partícipe de un programa. Quiero ir a la iglesia para encontrarme con Jesús. ¿Y sabes qué? Cuando las iglesias, el centro sea Jesús, las puertas de las iglesias van a estar abiertas. Y cada sábado, cada semana van a venir a la iglesia personas que quizás despilfarraron su herencia, pero vamos a hacer fiesta en la iglesia. Porque mi hijo que estaba muerto ha revivido, se ha perdido y es hallado. Porque eso es lo que le causa alegría al cielo. Lastimosamente lo que le causa alegría al cielo no le causa alegría a los religiosos. Pero quiero decirte algo, no te confundas tampoco. El hijo pródigo vivió en un país lejano porque no podía vivir en el chiquero, en la presencia del Padre. Tú puedes venir con olor al Padre, pero no te traigas los chanchos debajo del brazo. O sea, no pretendas seguir abrazado a los chanchos cuando el Padre te está llamando. Y con eso no es que tienes que dejar los chanchos. Ve al Padre así como estás, pero ve dispuesto a que Él te haga dejar los cerdos.
Porque hay una confusión tremenda en esta época, en la iglesia. Están aquellos que son como el hijo mayor, que quieren trabajar para la herencia y se enojan con aquellos que llegan. Pero después están los otros, que quieren vivir en un chiquero dentro de la casa del Padre. Y no es ni una cosa ni la otra, es el Padre el centro, es Dios el centro. Y cuando estamos en Dios, el amor de Dios, el dejarnos besar por Dios produce verdadera fidelidad. Vamos a tener que romper parámetros para dejar que las iglesias sigan abiertas. Vamos a tener que levantar el Evangelio en las iglesias. Yo sé que se me hizo tarde, pero voy a terminar con un ejemplo que me pasó en mi vida. Estaba de pastor en una iglesia y le di estudios bíblicos a una chica mexicana que había llegado no hace mucho tiempo de México y estudió la Biblia con mucha tesón, o sea, fue muy lindo, y después de unos 3-4 meses, no me acuerdo cuánto, pidió bautismo. El sábado hicimos el bautismo y esperando que llegue el otro sábado, no vino el otro sábado y desapareció, no la vimos más. Entonces había personas que empezaban a hablar, ven, están mojando personas, vieron, se bautizó y se fue. Si pudiéramos saber que no podemos controlar nosotros las decisiones de nadie, ni tampoco lo que Dios hace en una persona. Pero pasaron unos 9 meses y un día estaba en el supermercado y en eso siento que me llaman, Joel, y me doy vuelta y era esta chica y vino corriendo a saludarme, y cuando veo que viene corriendo a saludarme, veo que viene con una pancita bastante grande que no era de gordura. Y entonces le digo, hola fulana, ¿cómo estás? Hola pastor Joel, ¿cómo estás? Y llama a un muchacho que estaba allí, lo llama y le dice, pastor, mañana me caso, él es mi novio, voy a tener un hijo. Y yo le digo, uy, qué bien, Dios te bendiga. El sábado vuelvo a la iglesia. Cuando me dijo eso, nubarrones se vinieron a mi cabeza. ¿Y por qué? Porque la iglesia que era pastor no era una iglesia demasiado abierta. Dice, mañana me caso. Entonces le digo, fulana, ¿pero me dejas antes ir a visitarte? Sí, me dice, sí, pasado mañana a tal hora. Bueno, pasaron 2 días y fui a visitarla antes del sábado. Y entonces me cuenta, me dice, pastor, yo no sé qué pasó, pero trabajando en la fábrica conocí a este muchacho y yo me sentía sola, y bueno, nos pusimos de novios y dejé todo y metí la pata, pero el sábado vuelvo a la iglesia, el sábado quiero volver. Yo sé que estuvo mal, yo no quiero criar a mi hijo, no quiero enseñarle esto a mi hijo, yo fui débil, pero yo sé que lo que aprendí era realmente lo que Dios quería para mi vida. Yo vuelvo a la iglesia el sábado. Muy bien. Hicimos una oración, nos despedimos. Y el sábado estaba en la iglesia y entra. Vamos a ponerle el nombre Marcela. Y entra Marcela. Había personas que la saludaban, ¡Marcela! Y le dieron un abrazo. Pero en el acto me di cuenta, personas que la saludaron con una sonrisa de plástico. Como diciendo, ¡qué bien con pancita ahora! O sea, no lo dijeron eso. Y tal cual, como lo sospechaba, como les digo, no se necesita ser Dios para saber cómo piensa un fariseo. A la salida ya había un grupo de líderes que estaban convocando una junta y me estaban diciendo, pastor, tenemos que celebrar una junta esta noche. ¿Por qué? Yo ya sabía por qué, ¿no? Pero ¿por qué? No, porque Marcela, usted sabe, está embarazada. Tenemos que tener una medida disciplinaria para ella. No pude hablar demasiado, estábamos saludando a la gente. ¿Y a qué hora cite la junta? Muy bien, a las 7. Yo creo, hermanos, que las juntas son oportunidades. Y es más, cuando surgen problemas en la iglesia. Y cuando llegué a esa junta, había un sector bastante grande de la junta diciendo, pastor, o sea, no estaban enojados ni nada, sino así, usted sabe, estamos reunidos, ¿qué vamos a hacer con Marcela? ¿Qué vamos a hacer? Y le digo,
¿qué creen que debemos hacer? O sea, no entiendo la pregunta, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer, pastor? ¿La vamos a disciplinar o vamos a dejar que las cosas sigan así nomás? O sea, ¿por qué la vamos a disciplinar? Y porque ella está embarazada, hizo algo malo. Pero si ella volvió a la iglesia. Bueno, justamente porque volvió a la iglesia, nosotros no podemos dejar pasar eso, porque ¿qué le vamos a decir a nuestros hijos? ¿Qué le voy a decir yo a mi hija que es adolescente? ¿Que esto todo, la iglesia es una viva a la pepa? Pero es que ella está volviendo, ella está arrepentida. Yo hablé con ella y ella está arrepentida. Pastor, por favor. Bueno, y se dividió la junta. Y yo les dije, miren, yo les voy a decir algo. Ustedes van a disciplinarla a ella. Ustedes, yo no voy a ir a darle esa disciplina, ni le voy a ir a comunicar la disciplina, ni voy a venir a la asamblea donde ustedes van a disciplinarla. Pero por lo menos yo voy a respetar lo que ustedes quieran hacer. Pero a mí no me hagan pasar por eso, porque para mí, ella volvió al Padre. Y ya está vestida con las vestiduras del rey. Nosotros queremos disciplinar a alguien que está volviendo. ¿Cómo vamos a...? La disciplina, sí, es necesaria la disciplina, pero es para alguien que no quiere volver. Pero para aquel que quiere volver, ¿por qué lo vamos a disciplinar si está volviendo al Padre? ¿Para qué? O sea, lo vamos a echar de la iglesia porque está volviendo, porque está embarazado. ¿De dónde sacamos ese evangelio? Sin duda que seríamos también los primeros en decir, la historia del hijo pródigo es una historia para liberales. La historia, estas cosas que pasaron, este Jesús, este carpintero es un liberal. No, no era ningún liberal. ¿Sabes? La imagen de Dios se realza, no por el hecho de que alguien, o no se contamina porque alguien de la iglesia o alguien que está embarazado viene a la iglesia y que se equivocó. No, la iglesia, la imagen de Dios se realza con su perdón. Porque hubo un sacrificio enorme para perdonar nuestros pecados. Y no estamos diciendo entonces que hay que quedarse embarazado. No, eso está mal. Pero lo malo del pecado no es que le hace mal a Dios, nos hace mal a nosotros. Tenemos que entender eso. Y cuando alguien viene a la iglesia tiene que estar abierta si viene arrepentido para recibirlo y besarlo como Jesús hizo, como el Padre hizo con el hijo pródigo. La iglesia, en vez de hacer una junta, tendría que hacer una fiesta cuando viene alguien embarazado y dice, quiero entregarme a Cristo. No, pero nosotros cuando alguien que se equivocó, por 4 años lo tenemos como en disciplina. Y entonces el día que se va a bautizar, cuidado, que reconozca que se equivocó, porque el bautismo es un acto de humillación. No, el bautismo es la celebración de que acepté el perdón de Dios y que soy totalmente limpio en Cristo. Eso es el bautismo, ese es el evangelio. Esa es la iglesia que me muestra el evangelio. Esa es la iglesia abierta que Dios quiere tener con cada uno, en cada una de nuestras iglesias locales. Es una iglesia del evangelio que predica el perdón, que no vive en el chiquero, sino que invita a los que están en el chiquero para ser vestidos con la justicia de Cristo. ¿Quieres pertenecer a esa iglesia? Te invito. Jesús es el pastor.